Maestra Eva, otra pregunta de mi parte sería, usted hablaba hace un momento de que, bueno, de repente había ciertas resistencias para, con respecto a los padres, ¿no? Para que los niños hablaran zapoteco y todo eso, o que aprendieran a hablar zapoteco. Yo quiero preguntar, ¿cómo fue este proceso de llevar el alfabeto a las escuelas, a las aulas? Porque, pues bueno, se creó el alfabeto, lo hicieron los maestros. Pero también fue todo un reto aterrizarlo al uso práctico con los niños, con las escuelas. ¿Cómo vivieron ustedes este proceso? Pues es que este proceso inicia primero con talleres de concienciación de la importancia que es la lengua para los pueblos y para nosotros los maestros. Entonces, primero eran esos talleres, ¿no? Bueno, hay que entrar un proceso de concienciación con la gente de que es importante la lengua. Ahora, ya convenciste al maestro de que ya sabe que es importante la lengua, ahora, ¿cómo lo va a aterrizar al aula? Entonces, ahí es donde vienen los talleres del alfabeto, los talleres de cómo trabajarlo. Y empezaban los maestros, pues, a trabajar con los niños. A lo mejor dijeran los primeros grupos que formaron, pues sí, el trabajo fue para el maestro porque el niño entendía. Pero el maestro, y más si no está en su variante, más si es chinanteco, porque todavía si no está en su variante, todavía puede decir, ay, yo así lo digo, y aquí lo dicen así, ¿no? Pues es el mismo zapoteco de la sierra, por ejemplo. Pero si es un chinanteco, pero si es un mije, pues costaba más trabajo para los maestros trabajarlo, ¿no? Y muchos también, muchos también se resistieron en decir, saben que este no es lo mío. Me cambio de nivel, me voy a primaria general o me voy a telesecundaria. Entonces son distintas las concepciones, porque cada quien tiene su visión, pues. Hay quienes, aún así siendo ahorita, hay quienes dicen, es que la lengua, pues no, 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 no. No le puede servir más que aquí en la comunidad. Tiene que aprender el español porque el español lo entiende allá, para salir afuera. Entonces, ¿cuál fue el cambio? El cambio es que el español lo ves escrito en todos lados. En los pueblos ves, dice Coca-Cola, dice Sabrita, dice Tecate. Ahí está escrito el español. ¿Y el zapoteco dónde está escrito? Ahora sí, dijera, mi mamá decía, es que tiene que aprender a hablar zapoteco, tu hijo, porque español lo aprende en la escuela, pero el zapoteco no lo aprende ahí, no lo aprende ahí. Y es cierto, el zapoteco no lo aprende en la escuela, lo aprenden en la casa. Y desde la casa, si no les hablamos el zapoteco, pues no lo van a aprender, porque la escuela poco puede hacer, por más interés que tenga el maestro, poco puede hacer el maestro. Entonces, aquí lo importante en cuestión de la lengua es que en la casa se les hable a los niños y el papel de la escuela sería que les enseñe a escribir esa lengua que habla. Porque finalmente la escuela lo que hace es le enseña a leer y escribir, pero como aprendemos a leer y escribir una lengua que no hablamos, pues nunca nos desarrollamos por completo, ¿no? Pero si aprendes a leer y escribir la lengua que hablas, pues es más fluida la comunicación. Sí. Y sí, y ahorita, por ejemplo, en algunos pueblos, pues sí, que ya perdieron el zapoteco, pues dicen, ay, qué bonito se oye el zapoteco. Pero antes les decía, yo decían, qué bonito se oye ese niño hablando español, decía. Y ahora dicen, qué bonito se oye ese niño hablando zapoteco, ¿no? Pero sí son Ahora, o sea, ya se añora ahora que ya no sé, que se habla poco, que los niños y los jóvenes ya no lo hablan. Pero hace 20 años, cuando un niño hablaba español, mira ese niño, qué bonito se oye que habla español. O sea, son diferentes momentos, pues, que se viven.